mi pollerita! ¡Genial! Yo soy como loco, la sirena de allá si bota. Ahora voy yo para el río a lavar mi ropa. ¡A ver! ¿Cómo vivirá la gente pobre? Porque yo soy rico. Yo tengo tanta agua para mí solo. Él dice una cosa de araña, pero para mí no me va a buscar. Déjame decir para allí que está. ¡Qué emoción! Ya llegué al lugar correcto de lavar mi ropa. Si todo el mundo supiera dónde yo estoy, yo voy a lavar mi ropa. ¡Va a ver! Una ropa como con 3 meses sin lavar. Bueno, yo no sé de qué está la leña, pero mi pensamiento dice que está para acá. Déjame ver. Esto va a quedar nítido, nítido. Esta sabanita mía, yo la mía anoche como 50 veces. Yo estoy como loco. Por eso no me gusta venir a buscar la leña, porque no puedo venir en el burro. Yo no sé qué marca es eso, pero ahí tiene que venir. Yo la voy a juguetear. Va a ver. Yo la voy a poner para allá para que se seque. Yo me voy a llevar esto, no sé cuál es, me la voy a llevar. Ven conmigo. Déjame terminar de enjuagar esto ya, para ya tener la ropa allí. Eso está nítido, nítido. Déjame atenderlo. Déjame ver, la voy a atender para allá. La voy a tender aquí mismito, para cuando se seque, ya está seca. Y cuando la tienda aquí, me voy a acostar para allí, a esperar que se seque. ¡Ah, mira! Espérame ahí, buena loca, ¿viste? ¡No te vayas! La ropa está tendida, ya está lavada, y ahora yo voy a dormir, a esperar que se seque. Me voy a acostar aquí, ¡a ver! Aquí. Y la vaita. Genial. Yo me la voy a llevar. Qué bueno. Bueno, sos. Genial, pero, ¿y qué es esa cosa que pica el oso? ¿Para dónde yo estoy? ¿Verdad que yo estoy en el río lavando la ropa? Pero la ropa. Pero yo la estoy secando. Déjame a ver si se secó. Sequecita, sequecita, y yo la lavé bien del bien. Pero es mi ropa. Yo la de ahí te cae. Pero espérate, cuando viene a ver, como yo soy tan loco, yo la puse a secar para otro lado. Dame a ver. Pero tampoco fue aquí. Mi ropa. Se la robaron.